medios es que Santiago iba a estar ante el programa, que no iba a estar presente en la reunión que tuvimos, pero sí iba a llegar al programa, o sea, antes de las 7 de la noche. Y no ha llegado a las 7 de la noche. Bueno. Palabras al tribunal. Patricio. Sí, en verdad las iba a decir antes del corte, pero me ganó el corte. Ya es segunda vez, de manera reiterativa, que los combatientes no está el equipo completo al inicio del programa. La vez pasada hubo el dictado en 300, por primera vez, y esta vez Santiago acaba de llegar en el corte comercial, no estuvo para el inicio del programa. Quisiera saber si va a haber una sanción por ser reiterativo, hay alguna justificación, no sé. Patito del Lord. Me encanta que comiences el programa así. Gracias. A diferencia de la otra vez que la mitad de tu equipo llegó tarde, el señor Santiago comunicó que iba a llegar un poquito tarde. Así que mi equipo está completo. Ah, está. A ver, queja al tercer piso, por favor. A ver, no, Huguito. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué? Hasta la información que también llegó a mis oídos, como a los tuyos, es que Santiago iba a estar ante el programa, que no iba a estar presente en la reunión que tuvimos, pero sí iba a llegar al programa, o sea, antes de las 7 de la noche. Y no ha llegado a las 7 de la noche. Bueno, yo tengo otra información. ¿Qué hables a ti mejor? Bueno, en primer lugar quiero saludar a toda la gente que nos está viendo ahorita en sus casas. Gracias, muchas gracias tarde, por la espera. Vale. Sí, efectivamente, qué buena observación la de Pato. Que yo sé que me extrañas. Sí. Pero sin embargo, esto ya está comunicado. Hablé con Peter. ¿Con Peter? ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Yo sí. Hasta el día de hoy digo el señor productor. Sí, mira, es que yo recuerde. Y tampoco veces... yo sabía que tenía que hablar contigo, Pato. No, conmigo no. Es que Santi, ¿sabes qué es lo que pasa? Sí. Que hay... Peter tenía que informar. No. Es que yo como capitán de un equipo estoy sacando acá a flote cuando el equipo no está completo. Porque que yo recuerde, hay veces que muchos participantes de mi equipo, del otro equipo, han estado grabando incluso promociones con José Luis y se le ha descontado por llegar tarde. ¿Así? ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir el horario que es a las 7 de la noche. Señores. Sí. Aquí, la autoridad máxima soy yo. Y los combatientes han cometido dos faltas el día de hoy. Ah, ahora dos faltas. Hoy día, hubo una reunión a las 6:40 con el productor general del programa. Y la señorita Michelle Seufer nunca subió. ¡Qué raro! También tenía perrito. Dos. El señor Santiago debe de llegar sí o sí a un minuto antes del inicio del programa. Gracias. Habiendo empezado el programa. Por este motivo, se les bajará a los combatientes. Es reiterativo, señor tribunal, solamente va a acotar, ¿no? 400 puntos menos. Pero 400 puntos menos. No voy a escuchar a nadie. Solo por fichar la última. Ay, le apagaron el micro. ¡Qué roche! Y es el capitán. 600-0. Bueno, vamos. Sigan portándose mal, combatientes, y van a llegar a cero. Van a llegar a cero nuevamente, porque esa es la actitud que ustedes tienen constantemente. No, la actitud constante es la de seguir ganando. La actitud de llegar tarde, hacer lo que les da la gana. Nuevamente están todos los productores de este lado. Está Heiner. Heiner, buenas noches, ¿cómo está? Vamos a bailar. Vamos con la primera competencia de una vez. Vamos a jugar. Muy bien. Por favor, teléfonos en pantalla porque hoy, nuestro público gana dinero en efectivo. Eso más adelante, ahí están los números telefónicos. Anoten, vamos a recibir llamadas, vamos a jugar con ustedes y te puedes llevar dinero en efectivo, contante y sonante. ¡Qué bonito! ¡Jugamos! ¡Vamos a jugar ya una vez! Cruce mortal. En cada enfrentamiento, el jugador deberá ir en busca de su cubo para ganar la posición y tocar la campana. ¡Se enfrenta Facundo y Mancho! ¡Rico duelo! ¡Listo! ¡Tremendo enfrentamiento Argentina frente a Chile! ¡3, 2, 1, va! ¡Mancito para que le duela! ¡Que viene con todo el Mancho! ¡Eso es! ¡Mancho y el Mancho!
Pancho, Pitbull. Fuerza, Pitbull. Qué capacidad. Bien, vamos, Pancho, recupera. Pancho. A pelear por ese premio. Por favor, pongamos en la calle todos en la mesa. Soy Bavaria. O Michi, que el jueves hay premio. Este Bavaria enfrentamiento me encanta, Mr. 3, 2, 1. Además usted esto puede sacar chispa. Patricio frente a Hugo. Guerrero, vamos, Patricio. Vamos, Hugo. Patricio, vamos. Ya viene el billete, ya viene el billete para la gente en sus casas. Hoy lo vamos a dejar a cero nuevamente. Vamos, Hugo, con todo. Menos cero, Renzo. Aquí están los capitanes preparados. Vamos, 3, 2, 1, ¡va! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Patricio y Hugo! ¡Bien, Hugo! ¡Bien, Hugo! ¡Bien, Hugo! ¡Bien, Hugo! ¡Bien, Hugo! ¡Bien, Hugo! Casi igual, casi igual. Patricio, 2 a 1, rompiendo el cielo, el capitán de los guerreros. 2-1 el marcador, los combatientes arriba, Rosángel, la frente gane. ¡Qué doloroso! ¡Patricio! Quiero que guapees a todo el equipo. ¡Bien guapeados todos! ¡Vamos! Rosángel y Karen, 3, 2, 1. Karen va a colocar. Norteño, Piero frente a Raúl. Uy, vamos, Raúl. Concéntrate, Raúl. Con nadie, con Karen nadie puede. Sí, Raúl. De verdad que tengo que comer más papas. Porque la Karen es el dog. Es un reclamo. Pero no es nuestro problema. Es una acotación. Es que de verdad es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, por favor, que Rosángela le den vacaciones. Le den vacaciones. Apuesto que a la porticona. Esto te pasa por no entrenar. Yo solamente tú y yo pensamos lo mismo. Yo solo quiero decir algo. Que sí, que yo tengo más curvas que eres otra cosa. Karen, mi amor, tú y yo, si vas a jugar de esa manera, cargándome, agarrándome como lo juega Michelle y Vania, pues te equivocaste. ¿Y tú qué haces? ¿Qué? Entonces, ¿qué haces en esta guerra? Traigan a una competidora, por favor. Juega, tú ya haces tu laula. Ok, ahora vas a ver. ¡Uy, ahora es mía!